Bueno, pues comenzamos en Palma del Río la campaña electoral para estas elecciones europeas del 25 de mayo. Desde la agrupación municipal del Partido Socialista queremos llevar el mensaje a Palma del Río de que estas elecciones son importantes. En Europa nos jugamos mucho y entre muchos temas las políticas sociales es lo que más nos importa y lo que queremos recuperar de nuevo para Europa y que eso revierta también en Palma del Río. Y a lo largo de estas dos semanas de campaña intentaremos expresar lo mejor posible a la ciudadanía y que ellos nos expresen a nosotros cuáles son aquellos motivos que nos tienen que llevar a votar el día 25 y que tienen que hacer que la participación ciudadana también se refleje en ese día importante, ¿no? Tú mueves Europa, ese es el mensaje del eslogan del Partido Socialista con el que queremos lanzar una idea de que lo importante eres tú. Cada vez que concurren unas elecciones, eres tú quien puede cambiar todas las cosas que te acontecen y poder transformar para mejorar nuestras condiciones de vida. Es un significado de participación ciudadana, de participar, es importante de profundizar la democracia. Por eso lo primero que queremos decir a la ciudadanía palmeña es que participe porque hay que reforzar la democracia ante todos los problemas que le acontecen y todas las cosas que tenemos que remediar dentro de la democracia. Y también tenemos que ver que Europa es muy importante para Palma del Río, muy importante para España. Ahí se vislumbra y se llevan a efecto pues, distintos programas que son de interés para la vida cotidiana de la gente de Palma, como puede ser los fondos FEDER, todas las obras que se están llevando a cabo, con inversiones importantísimas por parte de Europa y del Ayuntamiento de Palma del Río, como también el tema de la PAC, las ayudas a la agricultura palmeña, que sabemos todo el mundo que dependemos mucho de la naranja, dependemos también de todos los temas hortícolas y frutícolas de Palma, así como la industria agroalimentaria, por la que tenemos que hacer una gran apuesta y Europa dice mucho ahí. Pero también hay elementos que de influencia por parte de Europa en temas sociales, que para ello entendemos que es la base más importante de una convivencia social y en la que tenemos que hacer una apuesta fortísima para Europa y también para España y, por tanto, para Palma del Río. Pero también se vislumbran temas como la economía. En estos momentos hay que hacer una apuesta por otro tipo de economía, la que se está llevando a cabo por parte de la derecha, porque no olvidemos que es la derecha quien está gobernando en estos momentos Europa y está haciendo de la austeridad una filosofía política que en modo alguno beneficia a la gente, sino todo lo contrario. Tenemos que intentar cambiar, dar un giro importante a esa política económica e impulsar la economía con proyectos como creación de empleo, actuaciones de fomento de empleo para gente joven, como ahora está pretendiendo llevar a cabo la Junta de Andalucía, proyectos de mejora de la calidad de vida y sobre todo de atención a las personas, porque desde este país se está coartando la posibilidad del desarrollo de la ley de dependencia, que es muy importante para las personas mayores y sobre todo para las personas que necesitan de la colaboración y la ayuda de los demás. Europa es muy importante, las políticas de Europa, pero hay un tema fundamental. Si el Partido Popular gana las elecciones, va a ser una interpretación muy sencilla, que el pueblo de España le está dando manos libres, le está dando un cheque en blanco para continuar con estas políticas y profundizar. Ahora quizás están intentando tener una cara amable, pero esa cara amable es momentánea hasta que pasen las elecciones. Y después seguirán subiendo los impuestos y seguirán recortando las pensiones, seguirán recortando todo aquello que significa derechos para la gente. Por eso hay que darle un mensaje muy claro a Mariano Rajoy y al Partido Popular, que es que España no está de acuerdo con esas políticas, Palma del Río no está de acuerdo con esas políticas. Necesitamos otra política y el mensaje tenemos que darle claro. Alguien le tiene que ganar. Y, por supuesto, Elena Valenciano es una mujer con capacidad, es una mujer que realmente tiene trayectoria política, tiene corazón, tiene imagen, desde luego, pero sobre todo tiene en su mente la gente, a las personas. Por eso el Partido Socialista ha apostado por ella y apuesta por un proyecto diferente en Europa, un proyecto diferente en España. Y desde Palma del Río, los socialistas vamos a intentar, vamos a hablar con la gente para que ese próximo día 25 Europa gire hacia una socialdemocracia, gire a un proyecto social que sea beneficioso para, desde luego, Andalucía, pero para Europa y fundamentalmente también para nuestra tierra, Palma del Río.